Mi nombre es Tomás Pergolini. El mío es Octavio Majún. Y esto es... ¡Que rompimos! Biohazard. Biohazard. ¿Cómo dice que le va, señor Octavio? Don ¿Qué Octavio. ¡Que rompimos Fit Biohazard! ¿Qué rompimos Fit Biohazard? Va a suceder. Será un crossover impresionante. Desde que soy Don Octavio, mi vida ha cambiado, Tommy. Se siente diferente transitar el día a día con el prefijo Don. No, es mucho más fácil. ¿No es un prefijo? ¿Qué es? Es un antepelativo personal de nombre. No, para más corto. No, mentira. Ah, perfecto. Don Octavio y Don Tomás, no. Siento que tenemos que tener un campo y es sembrar café, que... hijo de puta. ¿Una qué? Una apócope. Una apócope, me sirve, Don Octavio y buena Don palabra, Tomás. Es para, una buena palabra. ¿Para qué? Para rimar. Me gusta. Se fue a caer de Litquila, era la persona para tirarle. A ver, apócope. Apócope. Apócope, quedan pocos P. Bien, quedan pocos P's. ¿Eso qué es, un calambur? No. Pero está muy bien. Técnicas, boludo. Técnicas, skills. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien, boludo. Hoy ha sido un día importante de señales. ¿Un día importante de señales? La puta madre. Qué persona críptica que es usted, señor Don Octavio. En principio me hice cargo de un equipo de fútbol. ¿Te hiciste cargo de un equipo de fútbol? Sí. ¡Aguanté! ¿Qué equipo de fútbol? Lunes de Guillermo Fútbol Club. ¿Guillermo? Lunes de Guillermo Fútbol Club. ¿Qué es eso? Es un equipo amateur de aficionados que de entre el oeste y la ciudad de Buenos Aires, que una vez por semana se juntan a jugar al fútbol, que han sido alguna vez desafiados por otro conjunto de masculinos, y ese otro conjunto de masculinos nos ha propiciado una paliza disciplinadora. ¿Y vos qué estás, de DT o de jugador? Y yo, como me saqué el hombro, voy a debutar como DT. Muy bien, muy bien. Es hora de que en los picaditos, en los potreros y en el fulbito 5 con los bepis, caiga uno de los bepis que está hecho pija, que se rompió los cruzados, que no puede jugar al fútbol, y haga de DT, boludo. Haga de DT, juegue a ser DT. Los pibes están jugando a ser futbolista, vos jugás a ser DT. Y el DT se llama Don Octavio. Don Octavio, obviamente. Claro. Y dirigí. De hecho, tuve que echar dirigís? A uno del grupo de WhatsApp porque no acataba la cadena de mando. A la mierda. ¿Cómo dirigís? ¿Vestido cómo? Todavía eso no se puede descifrar porque forman parte del arte de estrategia de... Dale, adelantalo acá. Bueno, voy a ir de traje, boludo. Voy a ir de traje a dirigir. Eso, vas de traje a dirigir. Si usás un blazer, boludo, hasta para ducharte, amigo. Es mi estilo, boludo. Por eso, si no ibas de traje yo me moría por pero, dentro. Pero no voy a llevar estos. No, vas a... vas a ir full traje. Full traje. Y si vas deportivo pero con camperita todo y arriba el blazer. O sea, ¿no es como lo que tengo ahora? No, porque sí, pantalón sí, pero no remera, tipo, te digo, camperita de la selección. Como la puma esa que tengo a celeste. Enorme. Mañana y llamando... que sea como el chabón, lo que pase tiene que estar con blazer. Y me entusiasma mucho estar en el partido gritándoles. Me encantaría verlo. Quiero ver si estoy a la altura, porque hay que estar ahí. Boludo. Ahí. Ya ser de tel grupo de los pibes es estar a la altura. Vos mí. Tenés que saber que es la primera vez que Peter Mazda va a jugar este desafío. Porque entra en reemplazo de vos que te retiró el no, fútbol. No, porque antes estaba de viaje, estaba como estaba en la mala vida. Claro. Estaba en la gira eterna y volvió. Y que esté Peter de nuestro lado, le dimos la cinta de capitán. La gira eterna y él volvió. Sí. De la que no volvió, bueno, iba a decir un montón de cosas horribles. Ingrese acá su rockero fallecido favorito, no lo voy a decir yo. No voy a dejar que esté el clip. Ok. Lo que vamos a hacer entonces... Pero él volvió de esa gira eterna y jugará. ¿De qué juega Peter Mazda? Bueno, yo lo coloqué de central. Bien. Pero con la insignia de ser la voz del equipo. Bien. Y principalmente asegurarse, porque hay un problema que pasa mucho en el fútbol amateur, que es que la gente ataca más de lo que defiende. Bien. Tener a alguien que diga, bien. Yo quiero defender en fútbol es amateur... Es importante. Es muy importante. Yo soy esa persona. Y hay muchos jugadores que son buenos, que no quieren defender porque quieren amagar. También los que son buenos lo necesitas amagando.
No, para eso están las pataduras que defienden, es la ley natural del hay un fútbol. Error de concepción, porque si vos pones uno que además sabe jugar bien y entiende de fútbol y lo pones de dos... Octa, ¿cuántos partidos con los Bepis has jugado donde el que juega recontra bien mete tres goles fantásticos, se apaga a la mitad del partido y al final del partido prende de nuevo y mete un par de goles? Eso todos. Soy yo. No, pero no meto los goles, simplemente me apago. Perfecto. Bueno, el jugador bueno lo tenés ahí, tenés que explotarlo en su buen momento y después todos los demás que son más malos pongan el esfuerzo doble cuando el guachín está apagado. Así Peter se ganan los partidos de fútbol 5. Peter está en el límite. No es nuestro as. No, por eso, Peter nuestro tiene que defender. Puede ser Gelo, el Peter venenoso Gelo. Peter defiende. A mí Peter defiende, vos no sabes el ímpetu que tiene. Lo que pasa es que cuando empieza a caer un poco el equipo... Cuando empieza al equipo a faltarle ímpetu para ir adelante, Peter se pone ansioso, le agarra la desesperanza y dice, tengo que salvar esto. Y entonces toma autonomía. Y está bien. No, mi rol como DT es decirle a Pedro, Pedro, vos sos el 2, la piedra fundacional. Corta. Está bien, el central se tiene que quedar ahí. Exacto. Ahí. Y después desarrollé todo un sistema de la columna vertebral que empieza con Pedro Pertusi y que en la medida que jugamos 3-2-1, sí, esa columna vertebral tiene que ser esclerótica. Tiene que tener esclerosis. A ver. Siento estoy en una rueda de prensa con un DT muy serio, muy comprometido. Es mi sueño. ¿Qué podemos esperar del primer partido bajo su dirección, don Octavio? Tengo que admitir que las condiciones... A partir de ahora, si después de hacer todo esto vos, cuando juegan el partido, no me explicás qué pasó y yo no te puedo hacer preguntas, yo no juego más. No, mañana puedo tener la... ¿Cuándo es el partido? Mañana a las 19 horas. Mi primera chamba. Perfecto. ¿Qué podemos esperar de su debut bajo el mando de este equipo? Lo primero que tengo que decir es que lamento algunas bajas que han aparecido en las últimas horas. Hay gente que ha puesto su compromiso... En duda, entre ellos, el gran carterista Bandrio. Hay jugadores de tu equipo que no van a ir. Debutás como DT y ya tenés parte de los titulares que no juegan. Vos tenés que saber, Tommy, que el equipo no se encuentra en su mejor momento anímico. ¿Por qué? Y bueno, porque... Contale a la gente no sabe un choto quiénes son estas personas. Entre que el horario del programa coincide con el que históricamente jugábamos en el partido. Ok. Mi lesión, la lesión de otros, algunos viajes. Pero no es falta de compromiso de tus... ¿Cuántos de estos son amigos de te? Perdón, don Octavio, tengo que preguntar. ¿Son todos amigos? Sí, okay. Sí. Es un club de amigos. Confirmado acá en que rompimos el nuevo equipo que está... ¿Cómo se llaman? El lunes de Guillermo Football Club. Muy largo. LGD. LGBT. Football Team. ¿Bulbot Team? Football. Esa es una historia que en realidad es un piso de... Porque es Fit Marketplace. Perfecto. Es un piso perfecto. Fit Piso. El día que jueguen un partido de la concha de la lora, en vez de responder las preguntas... Tomás, el partido más importante que tenemos es mañana. Le tenemos que ganar a la FUC. Ah, ¿van a jugar contra los de la FUC? Claro. Nah, si no ganan, no vuelvan. Ya perdimos dos veces. A todo esto, Nico Mancha en el chat de twitch.tv/vorterixoca, quienes saludamos a todas las personas de YouTube también. Agradecemos a la gente de Pan en la Mano por el queridísimo raid. Nico Mancha en el chat de Twitch ya está tomando las apuestas para el partido de mañana. Les puedo decir que venimos perdiendo 2-0 en el tanteador. Ok. Pero también es el primer partido. Las apuestas dan 3-1 a que perdés ahora. Pero es el primer partido que va a jugar Peter Mazda. O sea, no, a que ganás. Nunca aposté. Es el debut de Peter Mazda. En oficiales. Perfecto. Él ha jugado mucho en amateurs. Es un jugador favorito de la hinchada. Dos veces conmemorado como Tiger of the Boot of the partido. Ok. Si tuvieses que prometerle algo a la afición, que acá ya tenés a Defense diciendo bajo su ejida, Mister, Bulbo Team era bueno. Hay una petición también por cambiarle el nombre, pero nada. Quiero que sepas que ya estas son los socios y los nuevos hinchas del club, todas las personas que ven que rompimos. Mañana lo transmito en vivo por mi canal de Instagram. Sí. Si encuentro una buena toma y tengo batería. ¿Qué una buena toma? Déjalo ahí. No, pero la toma tiene que ser como yo... Como... Dirigiendo, pero apoyalo en uno de los bolsitos, boludo, y déjalo con la cámara frontal. Quizás mi ayudante de campo, de Vizque, Ari Goss, puede grabar. No, ustedes tienen que estar... Metidos ahí. Eso yo no voy a decir nada. No, tenés razón. Yo no voy a decir nada porque a Vivo Giles y a mí
Yo soy el carroza de esto, soy el carroza y el go se llama el azaro de todo esto. A mí me sirve que Octavio le vaya mal, porque yo después hago videos en TikTok. Veremos entonces. Y de mañana nuevo, daremos la que, cara. Eso, ¿qué le podés prometer a toda la afición de Bulbo Team? Yo, porque a ver, lo que le prometo a la afición también es una promesa que me hago a mí mismo. Sí. Y no veo distancia entre mi persona y la afición. Y como yo a mí, de cara a un partido que todavía no se jugó, yo solo me puedo prometer la victoria. ¿Solo y, puedes prometer y la a la afición victoria? Le prometo solo la victoria. No puedo prometer menos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Aplauso. Se lo merece. Prometió la victoria, boludo. Creo que es factible. Creo que el ingreso de Peter. Y Peter está en un momento sensacional porque hoy es el cumpleaños de Pedro Perú. Un feliz cumpleaños también para Peter. Feliz cumpleaños a Peter. Entonces, creo que están las posibilidades dadas para que se produzca un milagro. Ojalá suceda. Ojalá también no te cagues y hagas ese buen Instagram Live, boludo. Sería clave. Yo no te puedo explicar la alegría que me produciría. Mañana a las 19, ¿qué tengo que 19 hacer? 19 horas. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo que hacer algo. Pues si no tengo que hacer nada, estoy firme ahí en el live, clavadísimo a la pantalla. Pero amigo, En Instagram de repente aparece la un live. La pan en la mano mañana. Es mañana viene Woz. No sé si te voy a ver. No, bueno, está bien, te veo, ah, te veo. Compito el contenido veo, de Woz. Obvio. Hola. Debatible que... Debatible... ¿Quién? Woz, es un pibe que rapea. ¿Cómo está el quinto escalón, eh? ¿Cómo está el quinto? No sé. Vino Lit, también. También competía. Sí, sí, obvio, sí, sí. Sí, sí, los Bepis competían. ¿Vos estabas ahí, Tommy? Yo estaba ahí compitiendo, no sé, la paliza que le daba Liquila todos los domingos, pero bueno, la prensa no me quiso dar prensa a mí, no, nunca competí. Me iba a ir a competir al último quinto escalón por la anécdota, a que me partan la gorra un guachín, pero decir, obvio, yo estuve obvio. Y no fui. Qué vértigo eso es, ¿eh? Competir. Hermoso, hermoso. Una vez con Ale Chuca y Andy Perla fuimos a una plaza, a una compa ahí en Barranca del Belgrano. Ok. Y no nos animamos a entrar. No, boludo, hay que tener huevos. Hay que tener mucho guyune. Para uno no tener la vergüenza de decir, porque yo vengo con la rima re zarpada y decir, uy, no, qué mocho que rapeo, acá hay un pibe de 14 años que está, ¡oh, hijo de puta! Y es tipo, uy, no, boludo, tiene 14 años y de repente... Sí, también hay que bancarse que alguien venga y te diga la cosa más horrible a tu cara y entender que es parte del juego y tal vez hasta festejarle un poco la rima. Pero como todo lo que se ve de afuera, una vez que lo ves desde adentro, te das cuenta que esos cuatro, salvo uno que está reparado, el resto de los seis son lo mismo que vos, pero que dieron ese pasito y que están, bro, no sé qué, y tiran alta rima de mierda, pero bueno, ya tiraron su primera rima de mierda, sí, ya sí, fue. Sí, sí, sí. Y también es divertido cuando viene alguien y le pinta la cara, o cuando, no sé, en las rondas clasificatorias al quinto, porque todos tenían que pasar por rondas clasificatorias, hoy siempre pasaban lo mismo, pero porque tenían un nivel mucho más zarpado. Había de repente guachines que era como, bueno, le voy a competir al MKS. Y le decían, tipo, bro, no sé qué, venía MKS. ¡Y a vos, gordito! ¡Que te parto en 20 pedazos! Y el chon hacía, wow. Tipo, estuvo muy buena, chabón. Tipo, wow, me paliceaste. Y está bueno, qué sé yo. No sé cómo andará igual la escena del free. Podríamos traerlo a Juancín, si es que está al tanto. Me parece interesante. A que hable. Es una muy buena entrevista, Juancín. Juancín es un amigo de la casa y un gran entrevistado. A mí me encantaría preguntarle por un montón de personajes que eran vitales ahí y que hoy no sé de qué hay. De me hecho, serviría. Lo busqué en Instagram, tipo Adam. Uf. ¿Dónde está Adam? Chabón, que en un momento no, fue... No, boludo, asaltó un... Es que un blindado. Es medio siriliano, teoría siriliana. Asaltó un blindado, boludo. Dijo, fuck it, el gordo valor. Y la tiró, boludo. Estaba goleando para hacer rimas re complicadas con or, olor, calor, valor, gordo valor. ¿Quién es el gordo valor? No, épico. Épico, che, boludo, pará. Yo puedo poner un prosegur. Yo vengo con la puta rima, hermano. A mí me chupa todo 10 huevos. ¿Vos decís que ahora está enforrado en Quita? No, está en Naca. Está en Naca. Sí, intentó poner un blindado y no pudo. Muy capo, Dan, boludo. Muy capo. En una época... Hay toda una dark story. ¿De Dan? Sí. Y en un momento baja mucho su nivel. Sí. En un momento Woz lo tiene que recontrapaliciar en el último, creo que en el último quinto escalón. ¿Era en el último en grupo o en el último en...? En el Parque Rivadavia era en... No, en el Malvinas Argentina fue el último. Ah, el último. Y en un momento le dice, tipo, lo palicea. No sé si fue en el último escalón, en el último escalón. Hacia el final. Pero hacia el final le palicea y termina la batalla una rima tipo...
No sé, boludo, y cuando te levantas a la mañana, ojalá, guacho, le sigas poniendo esfuerzo porque sos alto talentoso y cada vez tengas más ganas, como decía, tipo, guacho, y ojalá levantes un poco el level, pero bien, como amigo. No, y le da el abrazo, bueno. Pero le pegó un paseo. Y en el momento de pararle un paseo, lo mató. Valeu. Fue a la yugular. Valeu. También tuviste un día especial, querido amigo Octavio. Sí, ha sido un día movido porque hemos anunciado el primer show de Correo Argentino, su debut. Correo Argentino, banda en la cual yo compongo las canciones, o por lo menos la letra. ¿Tu banda? Sí. ¿Por qué de repente te lo digo como amigo, con amor? Me pongo a dar. Hoy fue la presentación de Correo Argentino. Oye, sí, te cuente con un amigo. Claro, boludo. Y bueno, no sé, así lo que. No, pará, sabes que te cante el quinto forro de las pelotas. Pero me causé como tu banda, guacho, épico. Sí, sí, increíble. Para nosotros es una locura. Yo nunca pensé que iba. O sea, de chico pensé en componer, me gustaba componer. Pero como no era un músico muy ducho, no creí que era posible. Y componía en mi casa y la pandemia aproveché mucho para componer. Fue un momento increíble en el cual Ableton me salvó la vida. Yo no lo conocía. ¿Cómo juega Ableton, negro? ¿Cómo yoga Ableton, sí, papá? Viene Ableton, el área cabecea, ¡bomba! El ángulo, negro. Y vos, tipo, no sé tocar dos notas y suena, negro. Exacto. Fucking suena. O sea, descubrir que podía hacer una línea de bajo. No. Obviamente que después la canción que uno producía era mediocre, una canción mala. Entiendo. Pero esa idea de poder estar 2 horas encerrado en un lugar y crear un mundo donde antes no había nada, es como... Eso es el arte. El arte, lo más lúdico que tiene el arte es, hay una hoja en blanco, hay un dibujo de un Pikachu fumando porro, o hay una representación, o sea que no había nada en este espacio y de repente hay una obra de una persona que en realidad habla de mi relación con mi madre cuando era chiquito y escapamos de la guerra rusa. Hay un coso que dice nuevo archivo en Ableton y de repente hay una canción, boludo. Unas bacterias creándose. No había nadie, de repente hiciste un puto tema. ¿El disco ya lo tocaron? ¿Ya está online? No. Queríamos grabarlo en enero, pero bueno. Pasó la Argentina. Mejor aún, boludo. Sí, no, es el debut. Muchas canciones. Me causa mucha ilusión, en serio, pensar en el hecho de que de repente gente se va a enfrentar con un mundo de, no sé, 6-7 canciones y decir, bueno, esto no existía y ahora van a tener que lidiar con 7 canciones que tienen su, no sé, su mundo de personajes, sus sonidos, que muchos vicios, salidas, pero también como lugares de resolución se repiten, ¿viste? Como lugares donde la banda se vuelve a encontrar y tiene, bueno, esta es una salida de este mundo, como en el sentido... Hay algo de la recurrencia de ciertas formas que aparecen en las canciones que van creando un mundo que es orgánico y que, nada, me da mucha curiosidad qué le va a pasar a la gente con eso. ¿Cuándo es? Este sábado vamos a tocar además con muchos amigos y, me sirve. Y amores, porque va a tocar la banda de mi novia. Ok. Que se llama Yo Todo el Tiempo y hacen un punk rock dance. ¿Me sirve? No, está buenísima la banda. Ellos ya tocaron un par de veces y han demostrado su opinión. Están editando su EP de la mano de Lucas Fonso Fonsi. Mirá, cae el gran Fonso, muy bien. La gran financiera, esta es la gran financiera. Que Fonso hoy tiene, todos los días son importantes. En un instante nada más, quédense para escuchar efemérides de un día como hoy hace mucho tiempo por parte de Lucas Di Fonso. Lucas, que produce Yo Todo el Tiempo. ¿Y cuánto? Va a abrir Elena, la bajista de Fonso y las Paritarias, y la bajista de Las Mujeres y compositora y Las Mujeres. Muy bien. Y va a abrir con una guitarra que tiene un formato que es ella como conectando con Sui Generis. No porque cante Sui Generis, sino porque es ella, sus rulos y una guitarra, y es conmovedor, boludo. Ok. Perdón. Bueno, perdón, me causó gracia. ¿Cuándo? El sábado. ¿En dónde? Sábado. ¿A qué hora? Es en San Telmo a partir de las, creo que 18, 19. Sirve. Es un lugar... ¿Cuándo toca Elena? Elena abre. Elena abre. ¿A qué hora? ¿18? A confirmar. 19. Vamos a ver, el viernes te voy a decir con precisión. Me gusta. ¿Esto es el sábado? Exacto. Nice. Nada, y eso... A veces finjo demencia, pero me...
me conmueve y me da miedo, boludo. Obvio, obvio. O sea, es todo una cantar y tocar la guitarra, es otra cosa. La vas a pasar bien y va a estar buenísimo, amigo. Sí, sí, tengo muchas ganas de escupir eso que ya he masticado mucho. Vayan a buscarlo, vayan a seguirlo a Octavio a su Instagram, porque ahí va a estar toda la data, links y toda la gilada. Y a correo.argentino. Y a correo.argentino, mucho más importante aún. De hecho, vayan a seguir a correo.argentino. Correo.argentino, estaba libre ese Instagram. Uy, fino. Sí, sí, me etiquetan cada tanto. ¡Fino! Sí, boludo, está bárbaro. Sí, no sé. Está bárbaro. Me sirve un montón. Teníamos también algo que podemos hacer más adelante. Más adelante, me parece, más adelante, ¿no? Más que más podemos adelante. Hacer un poquitito más adelante. Hemos charlado un montón de cosas. Uy, vino Cassandra, decía ahí. Yo, ¿what? ¿Vino Cassandra? No. Oh, no. Qué sorpresas. Al 1140-419660 pueden mandar audio, se pueden comunicar con nosotros. También al 4996. A ver. ¿Qué? ¿Ese es tu celular? Pueden llamar si quieren. Yo tengo ganas de también charlar con personas que se encuentren en este horario. Cuando vos decís nadie se anima a llamar, Fonso, estás poniendo una carnada para personas que reaccionan a cuando alguien le dice a que no te animás a. ¿Por qué nadie llama, boludo? Bueno, ahora va a llamar un montón de personas con problemas y daddy issues diciendo, no, yo no llamo en realidad porque... Para mí tiene que haber un segmento en el que Tommy atienda el teléfono abierto y yo me voy a sentar en el sillón a verte. Si querés hacer eso. Es el Babi Checopar de nuestra generación, Tommy. Eso es lo que yo... Me odio que digas eso, yo a Babi no lo banco ni un poco, boludo. Lo detesto a Babi. Yo entiendo que pegó la vuelta. No entiendo por qué pegó la vuelta, boludo. No entiendo por qué pegó la vuelta. No, solo porque apoyó a Massa en el balotaje, nada más. La gente perdona y olvida fácil, Octavio. A la gente nada le importa. Somos todos unas putas de mierda, boludo. Amo ser una puta de mierda. Amo ser una puta de mierda. Después te muestro mi cucumelo. Pero igual es como lo decía Basónica, soy muy puta y no trabajo para vos, ¿entendés? Chupala, boludo. Tipo, está bien, sorré una trola, pero... ¿Cómo es que hace el riff? Es un riff. Soy muy puta, no trabajo para vos. Yo me acuerdo casi, si conozco la canción te puedo decir la melodía. Eso es un do. ¿Es un do? No tengo ni la más puta idea. A mí es un mi menor abierto. El otro día no me acuerdo qué programa acá en la radio lo pasó, pero qué temazo, Dios mío. Basónicos es esa banda que entiende lo que está haciendo en el momento que lo está haciendo. Es una gran banda. Si de repente es medio rockerito, es como vamos a ser rockeros. Si es tipo, no, boludo, es un dream pop todo volado, que qué sé yo, es un dream pop volado mal. Electrónica medio de viejardo, full esa. Electrónica de viejardo. Es muy difícil eso. Son sí, los tarantinos de la música argentina. Mirá el piano. Esto lo grabé el otro día yo tocando. Oh, en Ableton. Eligiendo, no, una, no, lo toqué, lo eligiendo toqué. Una tecla por mí. Yo me junto con... eso sería más impresionante aún. No que tuviese esta destreza, sino como, no, nota por nota. Pero eso rehace, boludo. Sí, pero qué pasa. Yo te atrevo una canción una vez que ahí hice. Ahí es cuando de corazón te miro y te digo, no tiene un amigo ese para tocar el piano. No, es que después ya hace un momento decís, no, para que esto tenga vida necesitas un amigo que toque el piano. Nah, porque le das la intensidad y la velocity. Yo conozco un par de pipis que se pasaron que de te velocity. Lo dejan. Bueno, es muy loco. Y con esto, si querés, ya después empezamos formalmente con este maravilloso programa. Cucumelo. Hay un ¿cómo se llama? Baterista, que también es productor, que es un puto crack, que se llama Questlove. Lo ubicás a Questlove, es un chabón enorme, pelo afroamericano. El flaco toca en la banda de... ¿El flaco? No, es gordísimo. El flaco toca en la... No es gordísimo, es bastante grandote. De Jimmy Fallon, pero es el baterista de The Roots. The Roots, banda histórica del hip hop. El chabón es baterista y él quería que sus discos lo puedan pasar, lo toquen los DJs zarpados, los beatmakers. Entonces el flaco pasó toda su vida intentando tocar como una puta máquina para que lo pudieran cortar. Y de repente aparece el santo de los beatmakers, que si querés un día te cuento muy brevemente, ya lo habré contado en todos los programas donde pasé por la radio cada en un momento, año. Sí, hablé de Jay Dilla, que es el santo de los beatmakers, es un crack. Y el chabón se encargó de armar baterías que estuviesen corridas para que se sientan como humano.
Y le decía, a mí me servía cuando no tocabas tipo todo cuadrado y el chabón se quería matar porque lo amaba J Dilla y es como no. Toda la vida intentando tocar una máquina para que venga un chabón que toque una máquina y diga como, no boludo, toca como humano. No. ¿Cómo se llama el vaquero ese? Questlove, un capo. Teoría Questlove hay que desarrollar. Teoría Questlove, un puto capo. Entonces un lindo programa para ustedes. Vendrán las efemérides de Fonso. Luego tendremos, tal vez nos tiremos por ahí hacer un poco de doom scrolling. Marxismo inmaduro. Tal vez veamos TikToks de maduros. TikToks de maduros. De chicos maduros. No, de hombres maduros. Señores, sí. 75 años. Oh. Así no me acusan de gerontofóbico. Y digo, uy, mirá qué lindo los pliegues. Y eso que no sé si es un huevo, un pito, un prepucio. No entiendo qué es. Solo sé que tipo está a la altura del pito y son un montón de pliegues. De maduros en TikToks. Quiero mandar un saludo al señor Nicolás Douglas H. La rompe, Nico. Sí. Douglas H. Es un realizador audiovisual. Picante. Tiene sus secretos abajo en la manga. ¿Sabes quién también tenía sus secretos debajo de su manga en los 80? No. Blondie. ¿Blondie? Sí. ¿La rubiecita? Sí, conocida a veces como la rubiecita que tenía, querido Octavio, un hermoso corazón de vidrio. No. A sí. ver. ¿Esto a es ver. La rubiecita, corazón de vidrio? Exactamente. ¿Qué? Hoy es martes. ¡Qué día de mierda! ¡Y con nosotros Fonso! ¡Vamos! Buenas. ¿Cómo andas, Fonso? Bien, ¿y ustedes? ¡Muy bien! Puta que te no, parió. Vos y toda tu familia, boludo. ¿Tommy? No. Andate a la puta que te parió, boludo. No, Octavio. Sí, vos y toda tu familia. Ya dijimos, esto es lo que la intervención del otro día. Podés enojarte. ¿Puedo decir una última cosa? Bueno, a ver. Decile, boludo. Nico, que estás grabando no, el video. No, Nico, la puta que te parió, boludo. La concha de tu madre, no boludo. Solo aplaudas, boludo. Bueno, tirá el separador. No, ¿podés empezar de nuevo todo? Por favor, sí. Por favor. Dios mío. Es un desastre, boludo. Sí. Quédate ahí. Ahí está. Ahora sí, hoy es martes. Martes de con M de mamá. A la radio viene Fonso. Con nosotros Lucas y Fonso. ¿Cómo andás? Mamá, vine a la radio. ¡Pip! Ahí está. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No puedo creer esta oportunidad. Esto es prime time. Me encanta lo que hacen, chicos. El programa me encanta. Me alegra mucho. Sigo desde siempre, ¿eh? ¿Desde siempre? Hace dos años que los veo. A mí me escribía el mensaje privado oculto. ¿Sí? Sí. Mensaje privado oculto. El que te llega, porque vos no lo funabas. Solicitud, claro. Solicitud. ¿Y aceptaste? Obvio. Siempre. ¿Cómo dice que le va, señor bien, Lucas Difonso? Acá, celebrando otro día. ¿Otro día? Sí. Hoy es un día. Hoy es un día. Eso es una afirmación correcta. Sí, hoy es un día y como todos los días, es un día muy importante. Tiene razón, boludo. Qué grande cuando le tira esa, yo vuelvo a creer. Y sí, papá. Sí, boludo. Vos, todos los problemas que tenías hasta ahora, hoy, ya está. Ya está, boludo. Olvídate, chabón. Dejalos allá. Me acabo de olvidar. Es un día re importante como para que tengas problemas. ¿No? Imagínate. ¿No? Uno tiene un problemita ahí, no sé qué, tengo que ir al médico, no sé. ¿Y pero qué pasó en 1921, eh? La concha de tu madre, hoy es un día muy importante. Es un día muy importante, ¿sabes por qué también? ¿Por qué? Porque es el día número 100. ¡No! Pa, 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 pa.
Parra pa 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 pa. De lado a lado, cada uno Dios en su mío, cuadrado. Boludo, pará, voy a hablar en serio un segundo. Estoy hablando en serio, Octavio, okay. Me estoy mintiendo. Esta sí. Columna, si ustedes son más o menos pillos, sale todos los martes y los jueves. Los jueves vemos, pero los martes sí, sale. Sí, muy de martes. Qué alegría cuando cae en un número así, son 100 días del año. Es como cuando el cosito de DVD toca la esquina. Totalmente. Porque de repente es como, faltan 148, es el día 912, bueno, 912 no existe, pero día número 100. Es el día 100. Y me hace pensar todos los días que hemos vivido garchadísimos, juntos. Garchadísimos. Uy. Hemos vivido muchos días juntos también, muchos, ¿no? Muchos días juntos. O sea, menos 31. O sea, vivimos... O sea, no, ¿vivimos? Y los fines de semana, no importa. ¿Cómo? No importa. Yo los fines de semana vivo con vos en mi cabeza, ¿eh? Qué bueno. ¿Cuántos días tiene un año? 367. ¿367? No, lo señalo. Casi. 366 casi. Este. Claro. Por uno. Por lo tanto, hoy es el día número 100. ¿Y cuántos días faltan para terminar el año? 259. 267. Qué malo. ¿Quién lo dijo? Soy. Allá. Ignacio, muy bien, ¿eh? Ahí estamos con público. Te la puso con Horacio. Sí. Corta. Esa. Y bueno, todos los días son importantes. Hoy vamos a recordar algunos cumpleaños, ¿les parece? Me gusta recordar. Arrancamos con cumpleaños. Sí, me gusta. ¿Quién es cumpleaños hoy? Hoy cumpleaños. Más liviano. Charles Baudelaire. A ver, la gente de Snow, uy, que le guste Baudelaire. Eso. Baudelaire, pero qué poema se partía Baudelaire, boludo. Qué poeta maldito. Qué poeta maldito. Si ustedes me preguntan a mí, top 3 poeta maldito. Olvídate, sí, mal. Medio Kurt Cobain, Baudelaire. Super Kurt Cobain, de hecho se voló la cabeza con una escopeta. No, es la clásica. Sí. No, creo que murió antes que Kurt Cobain. No, se voló la cabeza. Estás jodiendo. Claro no, que no. Murió antes. Pero dio una edad más temprana incluso. Ah, mirá. Creo que murió a los 23, Baudelaire, una cosa así. Medio... Pero esa gente vivió hasta los 30. A los 15 ya había construido ya toda su obra, tenía tres veces sífilis. Ya estaba cobrando la jubilación, boludo. Dios mío. Tommy, ¿quién más? Siglo XIX no había jubilación. Esos no ganaban ni un peso, boludo. Ya sé, boludo, por favor. No, bueno, ese cumpleaños de Carl Perkins también. ¿Quién es Carl Perkins? ¿Juega en la NBA? Carl Perkins. Buen nombre de basquetbolista. Es mal, ¿no? Es un nombre de basquetbolista. ¡Feliz cumpleaños! La sombra ahí Perkins. Va. ¡No! ¡Mirá! Ah, cumple el mismo día. Toda esta gente cumple el mismo día que Peter Mazda. Claro, hoy es el cumpleaños de Pichu Mazda, de Peter Mazda, alias Batman. Alias Batman. También es el cumpleaños de Baudelaire y de Carl Perkins. Mirá. Es medio Baudelaire, Pichu Mazda. Es medio Baudelaire. Sí, pero. Y también medio Carly Perkins. Es medio. Más Carly Perkins que Baudelaire. Ustedes no saben quién es Carl Perkins. No. Es un músico yankee. Sí. Okay. Nació en el 32. ¿Entendés? Ok. 32, 42, 52. Está tiene muerto. 20 años. En el 52 tiene 20 años. Uh-huh. Entiendo. Hasta ahí, boca prud. Bien. Familia tranqui, granjeros. El chabón tocaba una guitarra en la granja del papá. Bla, bla, bla. En el 56 se dice que inventa el rock and roll. Un blanquito. Carl Perkins. Sí. ¿Qué hace? Un blancuchi. Se dice que si no fuese por Carl Perkins, ajá, no hubiese existido los Beatles incluso. ¿Eh? Casa Beatles. ¿Por Carl Perkins? Por Carl Perkins. Oh my God. Carl Perkins es un músico estadounidense, mejor conocido por crear el tema que se llama Blue Sweat Shoes, que es un tema más conocido por Elvis Presley, ¿no? Sí. ¿Blues? Claramente. Blue Suit Shoes. Es de zapatos de gamuza azul. Ok, ¿no? ¿Esto es antes de tipo Chuck Berry? Este es el que dice but it's the one for the money. Ese. Ese. Acá Perkins se estiró por medio de la cuerda así hizo. Oh my God. Escucha. Escucha la guitarra, el bajo es slapeado. Contrabajo, pero todo el tiempo es slapeado. Ahí viene, Muy lindo. Es rock and roll, boludo. Rock and roll, sí. Pero estamos hablando de 1956.
O sea, la gente no era rockera. No, esto era era Satanás. Extraño, era nuevo, era el trap. Era el trap. Para mí es peor, ¿eh? En el sentido de que realmente el lenguaje clásico venía sin absolutamente nada de hablar de cuerpo. No había nada. Para mí debe haber sido más impresionante ver estas cosas en el 56 que nosotros ya llegamos al trap viendo porno. Es como... Sí, te entiendo. Entiendo lo que decís. Lamentablemente para Carl Perkins. No fue tanto de éxitos la vida. No. Porque el maestro saca varios temas. Este es el mejor, ¿no? Pero después saca Matchbox, que también lo hace los Beatles. Como clásicos, ¿viste? Como clásicos del rock. Sí, como si uno dijese standards de jazz, pero del rock. Totalmente. Estaba pensando justo en eso, Tommy. ¿Viste? ¿Te emocionaste? Un poco. Mirá. Porque siento que... Usted tiene mucha ganas de garcharme hoy, no sé qué pasa, boludo. Siento como que emparejamos nuestro ciclo menstrual. No, te juro por Dios que no pasó. Mi ciclo menstrual está bien individual. Mal me miró con una cara de apropiación cultural tremenda. Ay, Dios. Entonces, perdón. Discúlpame. Estándares no de jazz, más, pero chico. Rock and roll. No, salvame. Carl Perkins. Ay, habrá. Sufre un accidente de auto. Inmediatamente después de sacar este tema, con lo cual. Que se llamaba No me gusta el cinturón de seguridad, baby. Exactamente. Voy rápido, no tengo freno, no me importa nada, no tengo igual, cinturón de seguridad. Él sobrevive, ¿eh? A casa. Era verdad la canción. Muere su manager y su hermano. ¡No! ¡No! Sí, así que como que el chabón flashea y accidente, claro. Todo mal. Dice, no, loco. ¡No! Esa fue su reacción. No. Claro. Él baja del auto y ve a su manager, a su hermano en el piso y dice: ¡No puede ser! Quedó medio tocadisco después de eso, ¿no? Y el chabón dejó de tocar y ahí es cuando Elvis hace su cover. No. Vos fijate qué hijo de puta, ¿no? Y a Elvis, hablando en serio, para empezar, toda la comunidad afroamericana lo odia por haberse apropiado de todos los clásicos y decir, nada, son de Elvis, pa. Y también un montón de otras personas lo odian, boludo. Era Elvis rap. Yo lo amo igual a Elvis, no puedo evitarlo. No, obvio, sí. ¿Cómo no amar a Elvis? Ya está, o sea, está todo bien, pero boludo. Elvis es un flancito. Un chabón inventó rock, se muere, todo mal, está re depresivo y decís, che. Buen género. Buen tema. Vamos a hacer este tema. Buen género. Mirá mis caderas mientras lo hago. Keeps on lying. ¿Por qué las caderas no? ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh, baby, when you talk like las caderas eran clave. eran clave. Bueno, después el chabón igual vuelve a la música, pero es muy lindo lo que pasa porque deja de tocar durante los 60, 70, más o menos. Se pierde la época de rock clásico. Sí, el chabón no necesitaba romper la pared, estaba tranquilo. Y en los 80 empieza a tocar más seguido porque toda la gente que escuchó sus temas lo llama y le dice, loco, toquemos tus temas. El chabón ya re viejo, ¿viste? Y sus fans, tipo, son George Harrison. Como claro. Los Stones. Sí, sí, gente. Las personas que amaban el rock y el blues en sus inicios, mal. Bueno, claro. Como dice el presidente, basadas. No sé, no me gusta esa palabra, ¿sabes? Basado, Fonso. Por eso muy basado que no dice el presidente. A mí me gusta repiola. Okay. Gente, como dice el presidente, le dijiste re una repiola. Le dijiste de una manera de tipo, no sé qué onda, pero. ¡Repiola! Ok. Basado, loco. Fue rebasado eso. ¿Podemos ver el video de Carl Perkins and his friends? A ver. Que es muy lindo, que es él ya viejo. A ver. ¿Cómo? Sí, mándale mecha. ¿Cuál es él? Te vas a dar cuenta. Uf, ahí está el slap. Hay 8 guitarras al mismo tiempo. Hermoso. ¿Es este? Uf. Sí, papá. Se parece a Bruce Springsteen en un tiro. Con ese pelito así, ¿no? Totalmente. No, sí, pero sí. Después la cara y el bigote nada que ver. No, parece más como un juez de la corte yankee que tiene como ese mismo pelo, pero... De la FMI, ¿no? Se lo ve re contento acá, me alegro un poco de eso. Mirá Harrison, boludo. Y dale. Y al lado está puta madre. Eric Clapton. ¿Es Eric Clapton? Mirá esa pandel, papá. Ringo Starr. Hermoso, loco. Mira. Neil Young. Puede ser, no sé. Igual quien pensé que era, no. Mirá, ahí está Harrison, ¿no boludo. ¿Es Papo? Es Papo. Qué lindo que esté Harrison ahí, boludo. Che, ni un negro, ¿no? Extraño eso. Y acá no.
Los negros no sobrevivieron tanto. ¿Vos viste el homenaje a George Harrison de While My Guitar Gently Weeps? Que solo lo hace Prince. Que además es medio... Están todos quietos ahí tocando. Ese Tom Petty. ¿Quién es Tom Petty, boludo? No, Tom Petty, boludo. Lavate la boca. El Petty Petty, boludo. ¿Quién es Tom Petty, boludo? No me vas a enojar. Está quieto, boludo. Así... No me vas a enojar. No me vas a decir. Toda tu familia. No me vas a decir cosas. Mirá, que no quiero decir. Mira, date la concha de tu madre. No. ¿Qué más? Bueno, continuemos. Dame más. Porque todos los días son importantes. Sí. Todos los días son importantes. ¿Esa era la tita de Carl Perkins? Sí, bebemos, la verdad, por él, bebemos por él. Está muerto ya, viste, así que no le mandamos ningún saludo. Por eso bebemos por él. ¿No? Sirve, qué sé yo. Guarda. A ver eso. Bueno, todos los días son importantes. Un día como hoy también se grababa por primera vez algo en audio. ¿Eh? Sí, un día como hoy se grababa en formato audio. Algo por primera vez, básicamente. Tengo muchas preguntas al respecto, no sé cuántas y cuáles podés responder. ¿Qué se imaginan que se grabó por primera vez? Eso quería preguntarte, tipo, ¿qué es lo primero que se grabó? ¿Una conversación? No. Hola, ¿está Esteban Quito? Sí. Sí. Muy Los Simpsons, ¿no? No, un discurso político. Bien, recontra por ahí. Todavía más lo-fi, porque vos pensás... Estamos hablando de un día como hoy en 1860. ¿Un poema? ¿Una pieza clásica? Una rima, sí, un poemita. ¿Qué? ¡Grande el arte! Sí, un día como hoy, Leon Scott. Cogido, vos estudiaste ciencia biomolecular, cogido, guacho, un poema. Para vos que estudiaste ciencia molecular. No sé por qué. Leon Scott, un día como hoy, inventaba lo que se llamaba el fonoautógrafo. Fonoautógrafo, boludo. Fíjense ese nombre. No. Wow. Fonoautógrafo. ¿Suena? ¿Eso no es para que el cemento no se quede duro? Eso después se dieron cuenta que era mejor para hacer cemento, claro, y, ¿no? Y se descartó la idea. Pero sí, fonoautógrafo. Fíjate como fono suena y autógrafo. Que deje impreso. Claro. Que, y además que lo hace automáticamente. Que una persona de transcribirlo. No. Es algo que en grafo automático. Claro, ahí está. Esa es 1910, es la versión, ¿no?, moderna. Sí. Pero es el mismo modelo de 1857-60 de Leon Scott. Eso lo tenías que mover así, con una manivela. Y básicamente el sonido imprimía el relieve sobre hollín de lámpara. Wow, ¿qué? Boludo. ¿Quién habrá sido el psicótico hijo de remil puta? O sea, bueno, este chabón. Se entendió que se podía reproducir el relieve, boludo. Puto relieve. ¿Cómo lo reproducía la concha después? De tu madre. O sea, la concha de tu hermana. ¿Vos entendés eso? Que reproduce relieve. Lo mismo los discos de vinilo, boludo. Perdón. No, está todo bien. Es increíble. Es una forrada, yo no lo boludo. Entiendo. Como alguien, boludo, y yo juego al contra. No se podía reproducir. Le parto la boca. Ok. Eso es lo malo del invento del man. O sea, el chabón dijo, bueno, ¿se puede grabar así? Sí, queda impreso algo que después lo girás, pero no se reproduce. Claro. Mirá, ¿en serio? Entonces, lo que Leon Scott estudiaba era la impresión del sonido, no el sonido. Increíble. Después apareció el garca más grande de todos los tiempos, que se llama Thomas Alva Edison. No, ¿Tomás o Thomas? Thomas. Con H. Sí. El primer Elvis. Por una letra. ¿Cómo? El primer Elvis. El primer Elvis. Apareció y dijo, bueno. Amor amarillo. Y un bosque. Totalmente. Con una BX en el diome. Apareció y dijo. Y de repente Fonso. Loco, esta idea me cabe. Me la voy a robar y la voy a hacer mejor porque tengo más guita. Ok. Entonces hizo lo mismo, pero se podía reproducir. Bueno, igual nobleza obliga, te recabió, vos no podías hacer que se reproduzca y el chabón la encontró. Sí, pero Leon Scott estaba todo re amateur ahí, como no, loco. Todo borracho. Debería haberlo ¿no? hecho, claro. Compañero, debería haberlo dicho tipo, boludo, hagamos que esto se reproduzca, pero el chabón no tenía ganas de compartir. No. Y no, el chabón dijo, ¿por qué? Si tipo, es fácil lo que hace y lo puedo copiar y le pongo una cosa. Encima, y ahí nace el vinilo, o sea, claro, no el vinilo, pero total. Eso que tenía el cuerno por el cual se reproducía, ¿cómo claro. se llama eso? ¿Sabes? Fonógrafo. Fonógrafo. ¡Encima le robó el nombre! A diferencia del fonoautógrafo, esto estaba, el movimiento de la aguja está impreso en vidrio caliente, entonces eso quedaba marcado, entonces eso después lo podías reproducir.
Okay. En cambio, el hollín de lámpara de Leon Scott es muy lo-fi, ¿entendés? Como, ¿no? Obvio. Qué loco, ¿no? Qué loco. Yo no entiendo nada, boludo. ¿No entendés? ¿Cómo? No, es que tampoco entiendo el proceso físico que hace que de un vinilo salga sonido. Los principios son que el sonido es movimiento, ¿no? Son partículas que se mueven. Fonzógrafo. Entonces eso hace vibrar una aguja. Tan exacta para que haya un bombo. Pero claro, así funciona un vinilo, es por boludo. Eso es increíble el vinilo. Puedo creer, Octavio, sí, boludo. Vos pones un vinilo y no lo amplificás y te pones así al costadito y se escucha. ¿En serio? ¿Vos sabés, claro, ¿vos sabés cómo funciona internet? No, no, si te enterás. Son pitufos, boludo. No. Son pitufitos, estamos esclavizando. Sí, encontramos, sí, pitufos, hijo, en el núcleo de la Tierra y dijimos... A la verga, boludo. Internet. Y ellos usan su poder mental para transmitir los datos. ¿Podemos escuchar la primera grabación del fonautógrafo? A ver. A ver. A ver. Señoras y señores, vendo, vergüenza, compro heladeras, cama. ¿Esto es lo de Jin de lámpara? Directo desde el reino de las sombras, se boludo. Rompió un pitazo mal, boludo. Directo desde el reino de las sombras. Después apareció Cthulhu y empezó a hacer... Que no lo escuche Eblay, ¿eh? Eblay es un buen gozo. No, no, se amplió el primer fonógrafo. No, terrible, boludo. Esa re para Beatmaker. Para Beatmaker pretencioso, boludo, sí. Es buenísima. Pero además que el tema sea tipo el de Wandanar, ¿entendés? Que encima ni siquiera es que se armó algo que digas tipo... ¿Lo podés poner de nuevo? El negro dub. Pobre, tiene bitones el negro, boludo. A ver, sentila, boludo, sentila. Buenísimo, cambió totalmente. Damn. Uy. Qué miedo, boludo. Mira. Este es tipo como yo simulando ser un mosquito. Se supone que es Leon Scott cantando, ¿entendés? Es muy loco igual. Es una verga. Pero también, claro, al mismo tiempo, imagínate las personas cuando lo escuchaban por primera vez. ¿Sabes cuándo pasó? Es muy difícil, ¿cuándo?, de entender. En 2008. Uf. No, ok. Porque no se podía reproducir. Claro, el de Leon Scott no se podía reproducir. O sea, el chabón dijo, che, yo grabé mi audio. Sí, sí. Y es como... Y todos tipo, a ver... O sea, no, durante 100 años el prestigio de John Stockton, ¿cómo era? Leon Scott. Leon Scott fue a base de un fraude. Y porque el chon decía, che, loco, grabé audio. A ver. Bueno, ingeniera de sonido en ese momento, Mirta Legrand. Sí. Con total. 15 años. Ella, sí, primer laburo. Primer laburo de Mirta Legrand. ¿Le robaste el chiste a Kitty Luthier? Sí. Podemos escuchar la primera grabación de fonógrafo, si quieren. Que es lo que hizo Edison, ¿no? Edison. A lo tenemos ahí. A ver. Daft Punk. 10 años después. Ah, ¿qué? ¿1870? Fines. Wow. Está bien. Para mí está bárbaro. O sea, está bárbaro. O sea, no tiene nada que ver con lo que pasa ya hace 10 años antes. O sea, ustedes imagínense para que mí no es una hay... locura. Imagínate personas escuchando sonido por primera vez. Claro. Tipo, totalmente. Boludo, alguien lo dijo y lo acabo de escuchar. Imagínate, vos te volvés loco salto. Con las cosas que podés hacer con la inteligencia artificial. Imagínate las personas que por primera vez entró a su panorama creativo, ideológico, de propaganda, de negocio, de lo que sea. La primera vez que entró en el panorama, puedo grabar cosas. Puedo grabar sonido, pará. Puedo dejar un anuncio, puedo decirle a un montón de personas algo re importante, puedo hacer una canción, ¿entendés? Tipo, se va a la mierda todo, boludo. Gente se suicida en la calle. Como diría el de Pity, de Intoxicados, cambió el paradigma. Bien. Cambió el paradigma, o sea, eso fue la primera vez que alguien grabó y lo pudo escuchar. O sea, es algo de... hace perpetuo el discurso... Claro. Bueno, en ese momento no se usaba para grabar música, se usaba para grabar discursos políticos. Obviamente. Sentencias, como cosas documentables, ¿viste? Claro. La historia de la humanidad es a partir de que podemos documentar. De hecho, los historiógrafos, los fonohistoriógrafos, los garabófigos. Martín Garabal. Hay todo un momento de tipo, bueno, lo que sabemos previo a la escritura, todo eso que no sabemos en el idioma y en el momento donde los guachines empiezan a decir, pasó esto, tenemos esto, a registrar cosas.
cosas. A partir de ahí cambia todo. Ya de por sí bastante zarpado para los humanos poder transmitir de generación en generación conocimiento. Un ser humano no tiene que aprender de cero que el fuego quema, que el agua ahoga. Porque viene un adulto, te mete un sopapo y te dice no, guacho. Y de repente libros, es como, boludo, esto pasó hace millones de años y está escrito acá. Bueno. Javier Milei, el capitán. La locura de ir a leer tipo a Platón y que te hable es muy loca. Se va toda la mierda, boludo. Chabón, pasó hace 4.000 años. Se va toda la mierda, ¿entendés? Bueno, aquí fíjate cuánto tiempo gente pasó. Gente se suicidaba en la calle. ¿Cuánto pasó del registro literario al registro sonoro, no? ¿Entendés? No, por eso es tan zarpado eso de la transformación que se puede linkear hasta ahí desde la afroamericanismo, afromama. No, el devenir afro de la música en el siglo XX está muy asociado para mí a la grabación y a la reproducción. Sí, claro, porque es como descubrir, entre comillas, de nuevo toda una música que no está cerca de Thomas Alva Edison, básicamente. Sí. Y eso se cogieron a la música clásica en 100 años. O sea, la música clásica dominó durante 6 siglos, boludo. No sé, 5 siglos. Y de repente, mamá Silver. Bueno, de repente estábamos escuchando a Carl Perkins y todos los que super lo homenajeaban, ninguno era negro. No. Eso es muy loco. Justamente otro triunfo de los negros, la música. Sí, sí, sí. Se lo puede ver así. Y una vez leí o escuché que eso está asociado a que en la Primera Guerra Mundial se usó mucho el redoblante y empezó a predominar la música percusiva, claro, frente a la melódica y la armónica. Mira. De hecho, el devenir del siglo XX es la predominancia general de la batería. Claro. Mira qué loco. Sí, buena terrible, data. Podemos ver el. Somos todo más negro ahora. Hay un video de un fonógrafo casero que explica más o menos cómo funcionaba eso. ¿De Alfredo? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No seas malo. Hola, hola, hola. Pipi, sui. Escucha, escucha. No me lo digas. Ahí va, ¡Pepe! A ver, espera. Muy bueno, me encanta, Iván. A mí estas nerdeadas buenísimo me hacen feliz. Son las cosas que yo veo recontra refumado a las 3 de la mañana después que me enojé por jugar mal al counter. Y estoy tipo... Y de repente estoy calladito viendo videos en YouTube y aparece esto tipo, ¿sabes cómo funciona un fonógrafo? Y es como, uy, no sé. ¿Sabías que no sé, boludo? ¡Qué casualidad! Es increíble, a mí me flashea. Es increíble, es hermoso. O sea, la impresión del sonido es una cosa espectacular. El humano number one. El humano number one heavy. Métete los guaps en el orto. Métete ardilla, te recabió ardilla. Ay, yo puedo meter un montón de nueces en mi boca, fonógrafo. Merezco comerte. Pregunta: ¿toda esta gente es re piola? Sí. Buenísimo. No como vos. No. No, la concha de tu madre. Boludo, paren. Por favor. Hay problemas, boludo. Tommy. Sí. ¿Esto es tuyo? No, no, ya sé qué vas a hacer. No, a ver, yo quiero ver lo que tenés. No, Fonso, no. Igual no te están enfocando. ¡Ah! Era un fucking. Bien. Sí. Mira eso, boludo. Bueno, nos vamos a ir porque todos los días son importantes, pero tampoco para tanto. Literal. Hay que seguir. Hay que seguir. Show must go on. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Fonso. Estuvo muy bueno. La pasé muy bien. De sonido. Siempre se agradece. Son necesarias y nos cambian las vidas tus columnas de efemérides. Es hermoso, tanto el Ableton como hablan hoy y fonógrafo ahora. Qué increíble cuando se junta la música con la tecnología. Mal. Kitty Luthier. Kitty Luthier, que Luthier. Hoy me devolvió mi Yamaha Flying Argentina, banana. Sí, he visto un video. Sí. Grande Kitty Luthier. Grande Kitty Luthier. Le generó mucho trabajo porque una guitarra del 66 que me la vendieron relativamente barata y había estado bastante manoseada. Kitty Luthier me mandó, no sé, decía, Octavio, esto está mal, el puente, este clavo no está correcto. ¿Te abrochó? No, muy Kitty. Bien. Kitty, 100% amor. ¡Sí! Kitty Luthier, su mejor luthier de confianza. Fonso, muchas gracias por hacer esto. Abajo el Ableton, loco. ¿Dónde te encontramos si vimos en la zona bonaerense?
Es que calles. Y generalmente por Rivadavia, por perfecto, la altura de Congreso, siempre estoy por ahí. Y si no. Fonso, buscan Fonso en Instagram, estoy ahí. Te estaba preguntando dónde tocabas. Ah, pregúntamelo, maestro. Pero te dije, ¿por dónde te encuentro en la zona bonaerense? Clean, clean. ¿Dónde tocamos el viernes? Puta madre. El viernes tocamos en Hurlingham. Tocamos en Hurlingham. ¡Vamos, Hurlingham! He tocado Continuum. Un par de veces. Continuum Bar Hurlingham, la tierra de Sumo. Y del Bocha Puntillo. He tocado varias veces en Hurlingham, boludo. ¿Ah, sí? Sí, es diferente la tocada en Hurlingham. Es medio medieval. Mirá. Es muy medieval. ¿No? Y requiere demostrar que uno fue a tocar a Hurlingham. Uno no va a tocar. Uno fue a tocar a fucking Hurlingham, boludo. Y vos lo mirás y decís, gran nación libre de Hurlingham. Este es mi rock. Y te lo van a respetar. ¿Sabés con quién toqué en Hurlingham? ¿Con quién? Con Orquesta. Wow. ¿Saben qué es Con Orquesta? Sí, la banda de Marina Bertoldi. Boludo, boludo. Y ahí... Tienen un vivo en el Luis Alberto Spinetta, acá. ¿No? Sí. ¿Es acá? Sí. Donde Marina hace unas vocales medio Led Zeppelin. Sí. Y hace un juego con el guitarrista. Increíble. Crack. He visto ese video de chico diciendo, esto es el futuro. Así que rockeen, jóvenes, en Hurlingham, ese fin de semana. Junto a Camionero, que es una banda... No, no, pero él no pagó el espacio. No, pero está buena. Ah, ok, ok, entonces perdón. Es una suerte de White Stripes, porque son dos guitarra batería. Es más Black Keys, me parece, ¿no? Uy, me sirve. Ah, bueno, no sé ni qué es Black Keys. Son un poco lo mismo, no pasa nada. ¿Qué sé yo? ¿Es la misma época? No importa. Es más blusero, más blusero. Ok. Quizás White Stripes es más rock. Claro. Sí, más alternativo. Estoy totalmente de acuerdo. Completamente. ¿Con qué nos vamos a ir, amigo? Nos vamos con una denuncia penal que le voy a hacer a Octavio en público. ¡La puta que te parió! ¡Damián! Nos vamos escuchando un tema de Carl Perkins. Me sirve. El tema de Carl Perkins que hizo antes del accidente, que se llama Blue Suit Shoes. Blue Suit Shoes. Meu teucinho. La de Jorge Rial. Qué bueno que es ese video de Jorge Rial. ¿Vos lo tenés? ¿No lo tenés? Fonso, ¿me lo anotás? Ah, el hombro, boludo. Anotame video Jorge Rial Tauro. Rial Tauro. Anotado. Posta, yo voy recolectando. Después no sé qué video mostrarle. Ese video no lo conocés. Y el de... ¿Quién es el que va a llorar? Esta familia de famosos que no son argentinos, pero parecieran. No son argentinos. ¿Montaner es? Oh, ¿el de Susana? El que va a llorar. ¿Viste a Mamma mía, los Montaner, sí. ¿Pero Rick viste a Montaner yendo a llorar en lo de Susana? No. Estoy dispuesto a cancelar todo lo que íbamos a hacer a continuación porque Octavio ve ese video. Lo puedo ver después, boludo. ¡Aguanté! Que la producción lo preparé con tranquilidad y llegamos al fin del programa viendo eso. Hola, ¿qué haces? Yo estoy parado más tranqui. No sea mal. Yo estoy para como tirarme, para relajar, boludo. ¿Cómo? Está bien. Está bien. Qué bueno, porque iba a hacer algo que me di cuenta que no se iba a sentir bien, que era empezar a mostrarte TikToks que me encontré por ahí. TikToks, mentira, son todos tuitazos. Y no puedo. Porque para que lo sientas como lo sentí yo... ¿Qué hay que hacer? A ver. Tengo que recrear la situación exacta. Porque yo soy, ante todo, yo soy dos cosas en la vida. Definiciones. Número uno. Una persona muy metódica que necesita realmente sumergirse plena y artísticamente en todo lo que hace. Pero lo que entra en juego, porque necesito que recreemos la situación, es que soy muy pelotudo. Ok. Mucho más. Ok. Un pollo parezco de lo. Exactamente, perfecto. Así que te acompaño a que hagamos doom scrolling juntos, amigo. Ok. A ver este. ¿Ese es un micrófono? Hola. A ver. Hola. Hola. Y espera. Sí. Ah. No, ¿qué te pasó, boludo? ¿Estás bien? ¿Estás meando sangre como yo el otro día? Hola. Chin de micrófonos. Cine, boludo. Con el cuidado que uno lo hace porque son súper delicados. Chin del... No pasa nada. Te invito a hacer doom scrolling, amigo. Bueno. Un ratito en esta maravillosa sección que se llama doom scrolling. Y que muchos dirán, ¿qué? ¿Es pasar tweets?
Pero nos tiramos en un sillón. Pero nos tiramos en un sillón. Yo vengo acá al sillón de buenas a primera. Muy bien. Del otro lado deberías acostar tu cabeza. Bueno. ¿Allá? Sí. A ver, acóstate. ¿Me puedo sacar las zapas? Es mandatario. Y podemos hacer... No les apunten que no se recanje todavía con ellas. Bien. No. Y ponele, si somos homies, yo puedo estar tipo acá. Y estamos en tu casa o en la mía. En la tuya, amor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser sexual? Yo me pregunto. No, eso es lo que vos sentís, Tommy. Ok, no voy a decir cómo relacionarte, pero... No. Estaba viendo Twitter, boludo, y me encontré con una imagen. En un momento dudé si lo poníamos si lo veía primero o qué. Pero que está bastante bueno. Que es DMX, ubicás a DMX. No. Parecido, es un rapero que falleció, si mal no recuerdo, histórico yankee, el que canta muy ¡Let's go! ¡Turbo! ¡Turbo! Y de repente, mira, me lo crucé en creo que es Woodstock, y mirá tipo la cantidad de gente que había. El tweet decía tipo cuando DMX tocó para tipo la mitad del planeta Tierra. ¿No es que es esto, boludo? ¡Wow! Pues mirá esto, en serio. Ahí se ve. ¿No es que tiene gente que hay? ¡Boludo! ¡Qué divertido tocar para tanta gente y que sepan los temas, boludo! ¿Cuándo fue eso? En Woodstock del no sé qué año, pero 90 y pico. Creo que mis viejos fueron. Mirá, no es el del 99. Hay una serie sobre ese. Tal vez es el del 99, no lo sé. Ese salió muy mal. Puede que sea este, el del barrio de Green Day, decís vos. Y con Limp Bizkit. Uy, con Limp Bizkit que se murió histórico. Ah, y ahí estuvo. Me mola Flea. Dice, me gusta ir a cagar, me gusta no sé qué, no sé qué. Y que Flea hace todo lo posible, viste, para mostrar el tiro. Está con el bajo acá, sí. Te pone el bajo acá y hace. Como un nene de 6 años que sabe que estás tipo. Es tipo, no, tapate Flea. Y Flea está tipo, no puedo, estoy de ácido. Medio. Me quema la ropa. Sí, si me pongo la ropa, me muero aquí y no puedo tocar. Después me encontré. Una que está muy buena, que es la mejor publicidad del mundo, boludo. ¿Es de Quilmes? No es de Quilmes. Es de un lustrador ATR, creo que se llama. No sé, mira. A ver. Está bastante buena. Qué lindo que está quedando, amigo. ¿Ya lo tenés? Amigo, gusta, amigo, ya lo terminaste. Sí, ya casi lo tengo. Fíjate, igual ese ya lo terminé, Ese ya lo terminé. A ver. Sí. ¡Oh! Mirá lo que lo sacó, boludo. Saca el brillo ATR. Boludo, ¿me estás cargando? No, increíble. Está quedando, amigo, me siento medio caro para diciendo, ¿me estás cargando? ¿Me estás cargando, boludo? Me encanta publicidad, boludo. La toma esa, boludo. Yo nunca quise tener nada brillante y con brillo. ¿Qué vi este video de mierda? ¿Crees que boludo? ¿Qué puede brillar mi auto? Amigo, esto de es cine. Computer. Pero está bueno, ¿no? Sí, es cine. Es cine. ¿Esa toma en la que sale? Está muy bien. Christopher Nolan. Ya quisiese, boludo. ¿Y qué me decías que hacía este? ¿Era qué? Es, al final lo muestra, a ver, de nuevo, va, no importa, pero al final lo muestra, es un sacabrillo. Es tipo la pomada, el líquido. ¿Tipo un blem? Sí. Uy, perdón por el penete. ¿Cómo? Perdón por el penete que me metí ahí. No pasa nada. Está muy bien. No vea cómo lo muestra. Se llama ATR. Ah, es el reflejo que produce lo limpio que está. Claro, no había... entendido, boludazo. Y le dice, y ya estaba terminado. Y dice, sí, igual, ese ya lo terminé. Y el chon se va para atrás, pues mirá lo bien que funciona. No, claro, son no. Por eso. No, bueno. Con mi cabeza, boludo. Por eso está buenísimo, boludo. Creo que ya soy más tonto que antes. ¿Cómo? Creo que soy más tonto que antes. Sí, pobre. Son tipadas. Acá hay algo que me gusta. Es el tipo como los niños van a empezar a hacer el fuck you. ¿Qué? Y me gusta mucho que es algo muy universal. Que si vos cayeras a un país donde no entendés nada del idioma, sí. Si vos lo mirás a alguien y haces el chabón dentro de todo. ¿Quiere pija? Perfecto. Sí, sabía que venía ese chiste.
Pero también va a entender que te estás muriendo de sed. Sí. Tipo, los gestos son universales. Y el fuck you es mira, el niño te lo demuestra, es universal, mira. A ver. Le levanta el dedo. No. Y le levanta el dedo, pero le levanta el índice, tipo. ¿Sabes qué? Uno. Uno. Y la nena se enoja como. ¿Por qué me levantas el índice, boludo? Y se queda recalculando la pita como diciendo, ese guachín me acaba de levantar el dedo. ¿A mí? Es épico, ¿viste? Es totalmente épico. Y además. Es que era adulto haciendo lo mismo. Y hay que retarlo además ahí. Porque por más que no sea el dedo fuck you, el flaco entiende que está haciendo fuck you. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Todos ustedes? Es muy buena. Que también es gracioso. Si se lo decís, tipo, le decís a un ruso. El Tom va a entender, no le va a gustar. ¿No? Fuck you, Tommy. El siguiente es un problema porque acá no tenemos retorno de sonido y no sé si Marian nos podrá dar sonido acá. A mí me encantaría. Tranqui, perfecto, porque el siguiente clip es clave. El siguiente clip es clave y va muy acompañado de lo... Estamos tranqui acá, ¿eh? Sí, sí, pero está acompañado de lo universalmente conocido como build up. ¿Cómo? ¿Sabes lo que es el build up en las canciones? Es un recurso que usa mucho Guandanara. No, ¿qué es? Decir, tipo, yo soy virgen y de repente sacar un video chupando un pito, entonces es como todo el mundo dice, ¿qué? No. No, mentira, perdón. ¿No te gustó el chiste? A ver. ¿Fue mal gusto? No, pensé que era en serio, boludo. No, no. Un build up en la música electrónica es el tipo... Todo eso como la subida a lo que construye, claro, bueno. Drop, lo previo al drop. Lo previo al drop, literal. Antes del drop tiene que haber un build up. Si no, ¿de qué dropea, no? Es como, no puedes salir de... no puedes saltar de una escalera sin antes subir la escalera. Hola, bebé. Sí, ya sé que te escuchás, pero ignóralo. No, pero mira qué lindo. No, pero la gente te escucha normal y solo de repente... Hola, sient... a como... todos los bebés que están ahí. Era que rompimos Kid, pero muy turbio. Eran dos que han tirado. A todos los niños, hola. Vayan a la escuela, pero no mucho. Yo soy Topta. Yo soy Topta. Topta. El Topa ruso, comunista. Totalmente, boludo. El Topa zurdo y empobrecedor. Vladimir Topta. Vladimir Topa. Bueno, alguien compartió este baño autolimpiable en Francia. Me interesa. Y que tiene un buen build-up, mirá, musical incluso. Esa es la música de los Crypto Bro. Y ahora se limpia. Wow. Apenas se limpia, tipo, es muy poca el agua que cae para tanto build-up. Yo pensé que se iba a bañar, que iba a explotar todo de agua. Y tipo, tiran unos chorritos ahí abajo. Lo re puede hacer una persona, boludo, para lo que está limpio. ¿Qué son estas promesas vacías de aves de acero que nos hacen el notario? La verdad que sí, boludo. Podría estar más de acuerdo contigo. Build up. Ese build up, boludo. ¿Cómo? Que han cerrado en uno de esos una vez. ¿Y limpiaron? No, porque no andaba, no limpió. Cerró, hizo... Uy, no, qué paja, boludo. ¿Y qué pasó? Tuve que esperar a que vuelva a despertarse el baño para que se abra la puerta. ¿Y cuánto le llevó? Y sí, unos minutos. Me paré arriba de un inodoro. Uy, qué paja, que se caía al piso, boludo. ¿Qué? ¿Por qué van conectados a internet estos inodoros, boludo? Totalmente Bluetooth. Y si no pagás el Wi-Fi, se acaba. Boludo. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Tenés chueñito? No, estoy muy cómodo. Te puedo contar que una vez me bañé en un aeropuerto. ¿Y qué tal? Estuvo bueno también, fue una experiencia así de tocar botones, acceder a Quantums. Y me bañé, boludo. Un flash. Corta. Me bañé, hijo de puta, ¿qué crees que te diga? Yo me baño. ¿Y había otras personas? No. Eran casi individuales. ¿No viste pitos internacionales? No. Eso lo vi una vez. Vi la pija más grande que vi en mi vida. Ok. La vi. Bueno, no digas lo que acaba de pasar en el baño. No pasa nada. No pasa nada. No. ¿La de Nico? Sí. No. Es la segunda. Ah. La primera fue una que vi en una marcha de orgullo en Berlín. Era un Pijovich así, boludo.
Hecho y derecho. Se bañó, ¿no? Horario de protección al menor. ¿Qué sucedió? Se nos fue el retorno. Acoplar, pero no, si claro, vuelta, se nos fue el retorno, no escuchamos. De repente se nos apagó todo, por eso te miré así asustado. Así bueno, ¿te sigo contando de la Happy? Ok. Si querés lo pongo de vuelta. Pero puede acoplar, por eso. Ah, ¿acopla un poco? Un poquito. ¿Choca? Sí. Bueno, ya está, igual el del audio era, ya sucedió. La pija, boludo. Parece juro, que era Tommy. Medio insoportable. Deja, no hace falta, no hace falta. Ah, ok, bueno. Tengo el último para mostrarte. A ver. El último es... No lo quiero romantizar de más. A mí me da paja romantizar de más. Para mí, lo lindo de la magia es que no hay que forzarla, ¿no? Yo no creo en la astrología porque me parece... No me parece. Pero algo lindo de no creer... A mí me parece lindo que el universo sea tan grande y tan sin explicación y que simplemente esté ahí flotando. Y este video, no lo quiero romantizar de más, pero para mí es la definición de este momento. Es el típico video que te encontrás en Twitter, en TikTok, en Instagram y te lo quedás mirando como un pelotudo, aunque más o menos sabés qué va a pasar, más o menos entendés el formato del video, pero hay es algo magia. Que es como, sí, lo quiero ver, me chupo un huevo, voy solo a consumir. Sí. Así que acá está el video más, esta sección del planeta, Octavio, míralo. A ver. ¿Aún te pusiste a pensar lo rápido que empezaron a cambiar los autos con el paso del tiempo? Y también mirá cómo pasan de tener una remeruki a aparecer astronautas. 8 segundos ya para mí es inhumano. Cientos. 2010. 4 segundos, mono. Es un montón. O sea, es poco, por eso es un montón. ¿Se te escucha? Ah. 1.82, boludo. 2003. 23, digo. 1.72. Ya no puede ser más lento que 1.72. Y ahí terminó. ¿Qué opinas? Te quiero mostrar un video, ¿no? Boludo. ¿Qué? Te quiero mostrar un video al respecto de esto. ¿Qué video? Le puedo pedir a la producción que prepare uno del papá del el campeón, ¿viste? Que ahora es un campeón que se llama Max Verstappen. Que está en Fórmula 1. Sí. Bueno, el padre no ganó nada, solo canalizó toda su frustración, dijo, él hizo un multicampeón. ¿Qué video necesitas que busquen igual? Ah, es el papá se le prende el fuego el auto en iba el a buscar al hijo. Ah, no. No, no, al papá antes en las paradas de boxes, no, ponen Verstappen, father, fire, car. Verstappen. Pit stop. Verstappen. No saben cómo se escribe, Giles. Para entender un poco la transformación esto que traes acá, pero a nivel más general en condiciones de seguridad. No lo traía acá, te lo mostraba así nomás. Pero veo un poquito. No, yo lo quiero ver, te digo que no es que lo repreparé, eran videitos de Twitter, boludo. Pero viste cómo es el cerebro, uno lo lleva al otro. Y antes, ahora no se carga nafta. Mientras vos corres ya se te carga el tanque de antemano y cuando parás en boxes no te cargan nafta. Menos mal. Antes cargaba nafta. Mientras un chaboncito se estaba fumando un cigarro ahí medio... Era medio eso. Sí, ¿no? Y así le fue el papá de Verstappen. ¿Mirá? Sí. A ver el video. Todavía lo estamos consiguiendo. Uy. Uy, ahí está. Joss Verstappen. 90, hace mucho... No mucho antes que... Qué loco, qué divertido, qué miedo. No, boludo, terminamos viendo los videos que veo yo Reddit antes de irme a dormir. No, boludo. Increíble. Boludo. ¿Ganó? No, ¿qué va? No ganó nada, pero... Papo, por favor, boludo. ¿Viste que es cuando sale la nafta? La cantidad de gente que hay ahí, y me gusta que hay un montón que ni se acercó, tipo, ¡ah, no es mi equipo! No es mi equipo, Verstappen, me chupa ahí en la pija. No, yo lo voy para Ferrari. Cámara. Boludo, ¡ay, y no! Y ahí hay un segundo, dicen, ¿qué hacemos? Nada, traeme fuego, negro. Traeme fuego y saca las papas, güey. Hay que comer ya. Me gustó, ¿eh? Bueno, es increíble. No, qué malo. Directed. ¿Sabes cuál es mi tiempo favorito para ver estos videos? ¿Cuándo? Entre días. ¿Eh?
Entre tipo a las 11:30 hasta la 1. ¿Es eso? No, es este tema de The Cure que se llama In Between Days. Y que será el antiúltimo tema que sonará en la noche. Queda media hora todavía, boludo. Yo quiero seguir viendo videos. Brindy de micrófono. Ahora vamos a ver el video que no viste, ¿eh? Ese es el contenido final. ¿Me falta uno? Sí. Ok, perdón. Sí, sí, sí. Toto, mi show, por favor. Hoy, me gusta la música, pero todo tuyo, Octavio. Ah, hoy, sí, claro, hoy nos acompañan los chicos de El Desembarco, la hamburguesería artesanal más grande del país. Cuentan claro que con sí. Más de 35 locales y este año planean superar, ¿cuántas, Tommy? Las 50 sucursales. Están en 4 países y cada una de sus backers se hacen como el primer día. 100% a mano. ¿Ahora qué pasa, Tommy? Incorporamos las hamburguesas de pollo que son una locura. Piojas. Todos los días tienen promociones todos los días atractivas. Son importantes. Y encima tienen las mejores cervezas artesanales. Mi amor. Entren a El Desembarco OK en Instagram. No se lo pierdan. Hamburguesas, claro que sí, las más deliciosas. ¿Qué tenés ahí? Un abajoncito. ¿Un abajoncito, bebé? Ay, despacito. ¿Despacito qué? ¿De ahí a despacito? ¿Cómo? ¡Andate a la puta que te parió! Muy bien, muy bien. Dios mío, yo voy a salir en el documental, ¿eh? Yo voy a salir... No, yo, en el desembarco, ¿no? No, en el tuyo, diciendo, sí, ya se le notaba la demencia con las varias voces. Al principio pensemos que eran personajes. ¿Qué? Nada. Si vos corriste en el playón. Si yo corrí en el playón en Madrid. Yo fui a Madrid y corrí en el playón, boludo. ¡A él! ¡No! Y me corrieron por el playón en Madrid. ¿O no corriste? ¿Qué? ¿O no? No corrí. No hay videos. ¿Te la vas a guardar? No. ¿Hoy se cena el desembarco? Ahora, en este momento, cuando venga el archivo PNG de la publicidad... ¿O le vas a dar un manducazo? No, se la va a llevar al horno de Vorterings. Para que al finalizar este programa mis dientes encuentren una crocante hamburguesa. Junto a una crocante papa frita para producir un crocante encuentro con mi paladar. Esos encuentros crocantudos. Crocantudos. Yo, si no es crocantudo, que no sea nada. Que no sea nada. Un aplauso para la gente del desembarco. Gracias por alimentarnos. Nada, pero sorténse una. Viví re lejos, Sumicua. No sé si es verdad, pero voy a asumir. Manden audio si quieren ganar su hamburguesa de San Marco. Tengo... Se la pueden llevar fría a las 11 de la noche cuando termine el programa, el día que sea, y eso se puede arreglar. Nah, el desembarco se las manda calentitas, hermosas. ¿Sí? En el momento. No sé. Bueno. Hay que ver. Si se puede lograr, se logra. Cortemos esta parte del clip donde... Para. Va de nuevo. Vamos a mandarle esto a la gente del desembarco, ¿eh? Ok. Hermosas las hamburguesas del desembarco, qué ricas, un aplauso. Umicua dice, rebajoneras, quiero sortense una. Bueno, si algún día podemos sortear una de desembarco, intentaremos hacerle llegar esto a la gente del desembarco. Vamos, Tommy, yo me encargo de esto. A ver si atiende. A ver. Cristina, Octavio. ¿Cómo estás? Sí. Perdón que te joda a esta hora. ¿Qué pasó? Bueno, mira, acá estamos con Tommy y Umicua, quiere una hamburguesa. Y pensamos que podía ser una buena oportunidad si hacemos una consigna, quizá para el martes que viene. Quizá participan y se pueden ganar una hamburguesa. ¿Pero se podría mandar caliente? Estamos un poco cortos de guita, pero sí, se puede hacer llegar. Le va a encantar esto al desembarco. Sí, es difícil el momento del país. Lo entiendo, desembarco, pero juntos, entre ustedes y nosotros, vamos a salir adelante porque lo importante es que no es solo una hamburguesa, sino es que es una experiencia. Tenemos las mejores hamburguesas y se las vamos a hacer llegar a Umicua y a todos los que participen. ¡Vamos! Bueno, te mando un abrazo. Mensaje no oficial de la gente del desembarco. No pueden reclamarle a la gente que rompimos si nunca le llega una hamburguesa. Consultar las condiciones en www.eldesembarco.com.ar. Mecánica de los descuentos. Acá Umicua me dice, ¿y vos qué sabes dónde vivo, Noxi? ¿Dónde vivís, Umicua? No, decime zona, ¿no? Si es que Cava, decime Cava. Y si no es Cava, te cabió. Tengo dos videos para mostrarte, querido Octavio. ¿A mí? Sí. Espera, que tiene la misma temática. Ahí se van al horno. Ya no hay espacio comercial en el medio. Tienen la misma temática. Ok. La temática es mandanga.
La temática es Fafafa en televisión pública. ¿Cómo? Claro, son dos videos. Si yo te digo Tauro y Real y Ricky Montaner, vos no sabés de lo que te estoy hablando. No. ¡Cómo me gusta este momento, negro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver, a ver. Para mí la vida se trata de estos momentos. Umicua, ¿viste? Yo sabía que no vivías cerca, amiga. Igual nada, lo logramos para vos. Mandá audio el martes que viene y te llevan a desembarco. El primero a ver. Es lo que sucedió cuando volvieron de un corte en Intrusos. Y después Rial se recalentó y al aire dijo, loco, pero deberían avisar del corte, primero vamos. A esa pantalla que está ahí, lo mirás. ¡Ah, mirá, viven de voto! ¡No! Me ganó un micua. Mira esto. No, no. Va de nuevo, va de nuevo. ¿Estaba sentada encima? O muy cerca, o arrodillada. Ahí se la ve arrodillada. Espera, 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 espera. No digo nada, boludo. Y se va muy enojado, Real. Muy enojado. Y medio duro, tal vez. Cosa, volvamos a empezar. Traten de poner la barrida, tratemos de arrancar como arrancamos siempre. ¿Puede ser que le damos un programa normal? Uf, no. Vamos de nuevo al video. Yo no entendí nada. Chicos, le manden el coso normal. Se levanta Tauro de al lado de él. ¿Alguien me puede explicar? Agachada, como si bueno, pero explíqueme, estuviese chico, haciendo una referencia a la dama. No, a la Peteribi. Para mí. Para mí no es un Peteribi. Ok. Para mí es un inclinar de la cabeza a la dama blanca. Ah. Clásicos de la Fafa on TV. Mirá, va de nuevo. Mirá, ¿ves? Está en cuclillas, boludo, y se levanta así nomás como si estuviese. Eso, boludo. Wow. Además, te ven en medio intruso, boludo. Esa fantasía de tomar, ¿por qué se arrodilla frente a Rial a tomar? Te pega mejor, ¿no? ¿Y por qué mierda tomás falopa en cámara antes de salir al aire? Tipo, quédate atrás y entrá corriendo, tipo, te expones mucho. Sos muy inocente. Claro. Un día forreaste al productor, al director, al. Y justo dice, poncha, saca. Y te cago la vida. No, digo, idealmente nunca putearías a ninguno, o sea, nunca tendrías esa relación con ningún compañero de trabajo, ¿no? Bueno, no. Pero digo, las relaciones laborales. Eso, otra. ¿Por qué tomás fafa en cámara? ¿Por qué lo haces? Te vengo insistiendo que la falopa es una droga muy productiva y los consumos de falopa están en el nivel récord históricos en este momento del globo, por ejemplo. Hola, gracias. Alabado por el cartel de sí. Salamanca. Es capitalismo hiperproductivo más falopa. Bueno, ¿sabés quién cree completamente eso? Ricky Montaner, que en medio de Susana y de una nota que le están haciendo al hijo, y que está su. O sea, creo. O sea, y hay nenes chiquitos. El flaco, si es el video que creo que es el video que está tipo ya todo editado perfecto y tiene mil idas y vueltas. Pero es la cosa más lisérgica, Octavio, que yo vi que sucedió en la televisión argentina. Todo lo de Crónica es un bebé. Pelotudo que se babea y se cae al lado de esto, que sería como si fuese Mike Tyson en una pelea contra ese bebé. Esto es la creme de la creme. Chat, están presenciando la primera vez que Octavio va a ver este clásico de la televisión argentina. Y antes de verlo, una vez más, quiero mandarle mi famoso enhorabuena a Susana Jiménez, que el mejor programa del planeta Tierra. Tipo, hitazos increíbles, beiteos puros y totales, y Ricky tirando esta, mirá. Esto es oro, para mí. El hijo. Mirá. Se levante, yo también voy para allá. ¿Por qué el chabón se va a acercar a sentarse ahí? Le pego un tiro para allá, me dijo. Mirá, yo voy para allá. Y hace una ceñita. Mirá. Una maravilla. Se le acerca a Susana y el hijo. Le da un beso. Normal. Atrás está el papá. ¿Por qué está el papá? No importa. Qué buena madrina. ¿Es el hijo el otro? Sí. Son iguales. Es Montaner, ¿no? Sí. Qué buena madrina. Le da un beso. Ah, poné en completo, Mati. No pasa nada. No va a saltar. Ya es el beso. Ya es el beso. No importa. Atrás pasa un Susano corriendo. A ver. Y le dice, lo tengo para allá porque el productor claramente le dijo, mira esto, enfrente de cámara. No. Pará, Afonso, vos lo subestimás porque ya lo viste mil veces. Octavio lo está viendo por primera vez. Siéntense allá, les ordena a Susana y al hijo. Se va.
Yo vengo ahora. Muchísimas gracias, bella. Es divino, me muero. Mirá cómo entra Ricardo Montaner. Ponelo, Ricarda Montaner. Mirá, ¿no? Esto, mirá, Ricarda mal. La hija, boludo, todo mal. Sí, veía porque las caras de todos los habían de. ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Se escucha? Muchísimas gracias, Susana. No, un placer para mí. Y mirá cómo entra. Es muy importante estar aquí contigo. ¿Él no es Ricardo? Pero ojalá te vaya. No, él es el hijo. Como a tu padre. Ay, amén, amén. Amén, amén, amén. Como a tu padre, ojalá que te vaya. Me fui a llorar. Me fui a llorar un poquito. Y mirá cómo lo abraza, boludo. Cómo entra corriendo, boludo. ¿Cómo entro? Me fui un ratito a llorar ahí atrás, no se te veía nada. Me daba cosa ponerme a llorar en cámara. ¿Vos viste cómo entró corriendo a la velocidad de la luz como si se hubiese dado un buen pase de merca atrás de cámara? Lo agarra, desaparece y entra corriendo, boludo. Pero público, ¿no? Además. Sí, boludo. Estaban como dándole fuerza. Como apoyando. Como apoyando hasta la más chiquita. Mira cómo respira, boludo. Está durísimo. Muy bueno. Increíble, boludo. ¿No te parece genial? Me parece increíble. ¿No te parece hermoso? Dios mío, boludo, me fui a llorar y me encanta, si querés, Mati, agarrar cómo entra corriendo. Como entra corriendo todo. Como si realmente se hubiese dado un buen saque de la mejor cocaína que Argentina tenía para ofrecer. Que seguramente era eso. Sí, obvio. ¿Qué te pensás, boludo? ¿Que va a tomar Fafa medio mala en el programa de Susana? No, no existe. No, papá. Mirá si Susana se va a permitir el lujo de que tome mala merca. Claro, de que le pegue mala falopa. Dios mío, boludo. Que Susana se habrá dado cuenta, no se habrá dado cuenta. Pero ¿qué obvio lleva también que sí. una persona a. Susana es perversa. O vos decís que es como, tal vez vos te das una. Te fumás unas sequitas antes de entrar a hablar con, ponele, te invita a la nata a su programa de radio y vos te das unas sequitas como para que no se sintieron las pelotas. Vos decís que Ricky dijo, me tengo que dar un tiki. ¿O fue una cuestión más de mirá donde me di un tiki? No, yo creo que mucha de esta gente está acostumbrada a darse tikis. Sí, y a performear así. Y que hay consensos y frente silencios. A tu nieta, boludo. Sí, boludo. Por eso no, ¿en la TV? Pero por eso no es extraño que 20 años después Mau y Ricky sean. Lo que son. Claro, y sí, boludo. Porque hay ahí como una cofradía familiar en la cual Montaner se siente muy libre y es quien es y todos son contentos siendo quienes son y se. Ay, boludo, pero hay veces que tal vez no da, mono. Acá me gusta que Celes Charis dice, ¿cómo puede ser que nunca vi esto? Dios mío, esto está palo a palo en cosas que me hacen reír con se te cayó toda la mandanga, con tiraste toda la mandanga, boludo. Tiraste toda la mandanga, boludo. Es épico. Es épico. La de Maradona, ¿la vieron? Okay. Que es medio así, ¿no? Esa. ¿Cuál? No. La de Maradona. Claro, la Maradona. ¿Maradona en Gran Hermano? Claro, en Gran sí, Hermano. Sí, la Gran Hermano, que además después de tirar la famosa tiza empieza él mismo a gritar, ¡Diego! ¡Diego! Tipo, se tiene que armar una batahol y la voy a empezar yo coreando mi propio nombre. Es un capo, boludo. Es un capo. Dios mío. Es para el show, dicen acá. Para mí no es para el show ni a Palenque, boludo. Porque es un show muy imperceptible, boludo. Esto, yo pensaba abajo como que es caro tomar Faf en vivo. Y también decía, claro, pero también el concepto tal vez de esto lo van a reproducir y reproducir y reproducir y reproducir. No existía. No existía. Entonces, tipo, lo que pasa, pasa y pero, después, para, bueno, anda a buscarla. Es aún más. Es el hecho de que nadie en la que estaba ahí viendo el programa tenía la capacidad de grabarlo a él haciéndolo. Porque literal. Si no, alguien lo graba. De hecho, yo pensaba todo el tiempo en eso. Y vos hablás de la nata y hablamos con la nata hace unos meses. Del hecho de que algunas acciones que antes sucedían, por ejemplo, que él contaba anécdota de que Charlie le daba de tomar mandanga a una guacha en Punta del Este, la guacha le bajaba la presión, se desmayaba y que Charlie la levantaba un cachetazo. Hoy si pasa eso, tenés 75 cámaras haciendo así y. Sí, más allá de las cámaras es completamente repudiable. No, obvio, pero después pega un giro que es donde, por ejemplo, hoy ves videos de, no sé, Lali, o he visto de Juliana Gatas, medio falopeados, y pasa, porque ya hay. Es como momento Gaspi, post cancelación. ¿Vos viste el video de Gaspi con los pibes que le muestran cómo fumar pasta base? No. Está en Twitter. ¿No lo viste? No. Ese no lo podemos no pasar. No toma él, ¿no? No, pero está en medio de un conventillo con cuatro monos con la cara tapada y dice, te la fula. Y esto es el condimento especial. No. Y fuman ahí nomás.
Le hace a Checafi. ¡Epa! Así que, chicos, y el video termina con un chanel diciendo: nosotros ya quemamos la droga. Ustedes, chicos, no caigan, estudien. Y es tipo genial. Y todos terminan aplaudiendo. Y es como, boludo, qué mierda acabo de ver. ¿Vos tenés el vivo de en Navidad o en Año Nuevo de Chano en la Villa? No. ¿No? ¿En serio? No, pero ese lore me interesa un montón. Ese es increíble. Yo tengo un amigo que le hacía los streams a Chano. Yo conocí a la madre. ¿Te acuerdas cuando Chano se caía tocando al piano, boludo, no, en pandemia? No, después, no. Después lo tiroteó la yuta, boludo. Esto es por esa época. Chano, mirá que a mí Chano particularmente no me cae bien. Me empezó a caer peor cuando un amigo me decía: no, Chano es re importante, llenó un Luna Park. Y yo le decía: Chano en 5 años no lo va a recordar ni la vieja. Ninguno de los dos terminó teniendo razón. A Chano se lo conoce, pero tampoco siguió haciendo Luna Park a lo pavote. Hizo un Vélez igual. El de todas maneras... Es tan rockero que no puedo no bancarlo. Es tan rockero, boludo. Chocó el auto recontra remil mamado. Se putió con todo el mundo. Fue súper estrella de banda pop y después le pegó la depresión todo mal. Y este hecho pija lo tiroteó la yuta, boludo. Lo tiroteó la yuta a una persona que tenía temas mentales. La yuta lo tiroteó y ahora está tipo: bueno, chicos, esta es una nueva canción. Y es como: juegue, Chano, juegue, boludo. La demostración más clara de eso es que la mamá del Piti y la mamá de Chano son amigas. Y que combaten como por la misma causa. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿Qué es que tener hijos que fueron por el mal camino? No, tiene que ver con, por ejemplo... ¿Que no darle atención al pibe hasta que fue famoso? No. La ley de salud mental, de cuáles son las condiciones para... Te pusiste re serio y yo estaba tirándole el beef, boludo. Pero no es gracioso que la mamá de Chano y la mamá de Spitty sean amigas. En banco. Hay algo del perfecto. O sea, sí, comparten... Obvio. No... hay un lugar donde se juntan, sí, en los círculos esos, sí. Qué gracioso, boludo. Y ese vivo es básicamente Chano en un Año Nuevo entrando a la villa totalmente puesto y haciendo como un vivo en Año Nuevo. Qué rockero, boludo. Solo, y te das cuenta que además tiene amigos ahí. Sí, obvio. O sea, como que ya estuvo ahí, que tiene su gente, como, y hay uno que lo acompaña y. Nada, está. ¿Es fácil de encontrar? Sí, en YouTube. Boludo, para mí está en YouTube. ¿Lo podemos ver? ¿Cuánto queda de programa? Depende de cuánto dure. ¿Cuánto dura el video? No, es un video largo y es un video como. Eso, es él un rato grabándose un video de Instagram y quizá el minuto 3 pasa. Qué, o sea, loco, ya, boludo. Todo es increíble, pero. Qué loco. Pero no tiene loco la velocidad de lo que pide el público hoy. Qué loco, boludo. Tal vez se pueda armar un editado. Sería increíble. Qué increíble. Mañana será otro día, querido amigo Octavio. Mañana es miércoles de Alechuca. Mañana es miércoles de Alechuca. Y se está empezando a armar un rumor, Tommy, respecto a que el jueves, en el cual vos te vas a ver a Dante Evel, acá se va a armar una gran mesa de... ¿Por qué se arma la grande mesa cuando no estoy, boludo? Ah, bueno, es que en realidad tenemos miedo de que vos no quieras. No, pero es arrancar el programa haciendo 4, ¿entendés? Ok. Ok, bueno. Viene mi abuela. ¿Quiénes son? Y bueno, estamos cerrando algunos contratos. No. Se habla de Batman, podría venir Batman. Estaría bueno, venga. Venir Batman. Yo siempre me lo pierdo, boludo. El otro día lo agarré, pero solo al final del programa. Cuando estaba medio ebrio. Batman. Es un científico. Pero bueno, la verdad. Me interesa, es que, si a vos te interesa la idea de hacer una mesa. Pero redonda, no, igual más allá de que me gustaría estar, hijos de puta. Me interesa para el jueves de mi ausencia mesa. Sí. Vos sabés, Tommy, yo no puedo suplir todo el ruido que vos hacés, toda la palabra que vos le ponés. Como ruido, la concha de tu madre, vos hacés ruido, hijo de puta. Yo vengo acá y bajo data del cielo a partir de una prosa prodigiosa, boludo. Tommy, la concha de tu madre. No, medio que me lo busqué igual. Sí, sí. Medio que me lo busqué. Sí, hijo. Perfecto, boludo. No se revelará entonces. No. Pero estaría bueno armar un flyer de la última cena con esas caras. Oh, me gustaría. ¿No? ¿Cuántos micrófonos llegan acá? A ver, ¿6? ¿5? 20. 5. Si 20. Bueno, vamos a pensar. La última experiencia de 6 gordos hablando del tiempo resultó prometedora y es como más una... Más que placentera, ¿no? Sí, del futuro. Fue una experiencia a la cual abrevamos para hacer más breve el futuro de todos ustedes. Hoy pifiamos, porque la última de 45 para acá hicimos programa y era momento para pelotear con la gente y pensar nuevas ideas. Colegamos. Es verdad. Colegamos. Si tienen nuevas ideas, las pueden mandar al 11 40 46 90 91. No, no es ese. Viene Montaner, no creo que quiera venir a este programa.
Hizo dos estadios únicos, un Vélez y un River. ¿Qué decís, Noxi? Perdón, Celes, perdón. Perdón, tenés razón, Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Yo igual, Celes Charles, quiero que sepas de corazón que yo solo banco a Chano por lo rockero que es. Si no, lo odiaría con cada célula de mi puto cuerpo, amiga. Pero el tema ese que dice, TTT maníaco, no ese paranoico. Fucking me pone de mal humor. Pero es tan rockero que I have to stand. Eso tiene que ser Sony sí o sí, mañana lo traigo. Ahí están. Es un amarillo que se me reparece a vos. Ay, ¿te acordás de ese, boludo? En esa época fue cuando discutía con mis amigos sobre la longevidad artística de Chano. Además, el video ese está Woody Allen como personificado. Me encantaría que venga Chano. Sí, para mí hablaríamos re bien con Chano. Ok, chat, nos queda un minuto más de terminar, de tirar, de pelotear invitados, posibles invitados. Chano entra. ¿Este es el tema? De nuevo. Esto es buenísimo, boludo. Mira la produ, te gusta la produ. Un buen anónimo. ¿A vos no te gusta la produ? A mí me gusta el rock and roll. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo. Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos. Tengo que decir, prefiero a Wanda Nara, negro. No seas hater, Tommy. Pero porque Wanda Nara es un poco más irónico. Esto es tipo full traica. No sé si me reparece a vos, ese paranoico, ese paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un error. Creo que te extraño. Tengo que aprender de no olvidar lo inevitable más. Te vas. Sueño con soñarte nunca más. No repetirte más. Sueño con no soñarte nunca más es una frase tan de cornuda, boludo. Estaba al lado de tipo, sé feliz en el café que íbamos a tomar con Fonso en el otro estudio, boludo. Buenísimo. Lleven a la que le habla a los mosquitos. Tengo una última historia para contar rápido antes de irnos. Rápido. Una de las primeras veces que fui a pegar pasty, me bajé un messenger muy extraño previo a Telegram, donde todos teníamos unos nicknames y yo hablaba con Unicorn 666, una cosa así. A la cual le fui a pegar esa pastilla alrededor de las Heras y Callao. Estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Buenísimo. De lo que hoy puede ser repetible. Unicorn era muy empática con la situación de la compra de droga y te preguntaba dónde ibas a tomarla. Empástica. ¿Eh? Empástica. Sí. Te iba a preguntar dónde ibas a tomarla. Pero en realidad esa empatía era una puerta de entrada para ella. Contaste su historia. Uy, qué paja. Y según Unicorn, ella había salido con Chano. Quiero saber la historia del trans al que le estoy comprando nada, gracias. Yo tengo una amiga que salió con Chano también. ¿Es Unicorn? No, creo que no. Pregúntale. Se hace llamar Lucy. ¡Lucy! Y no se llama Lucía. Pero bueno, supuestamente en una tranza conocí a una novia de Chano. No. ¿A una novia de Chano? Claro, porque esta Unicorn decía... ¿A una novia de Chano? Decía haber salido con Chano. Ah, esta la tranza Unicorn decía 666. Que había salido con Chano. Y yo le creía al perfil, era como una... Sí, dame acá esas cuatro pastillas, te pedí porque te cogiste a Chano buenísimo. Por favor, dame las pastillas y me quiero ir a mi casa. Dignity. No, Serenity. No. Calu Rivero, Dignity. Dignity. Era a mí una Dignity, pero más las, low cost. Acá Vero dice, todas tenemos una amiga que salió con Chano. Sí, mañana puede ser mi amiga, porque se parece un poco a Dick. Mañana la llamaremos en vivo y le preguntaremos si era transa y si efectivamente se fifó a Chano. El programa lo hizo Marian, lo hizo Mati, lo hizo Male, lo hizo Fonso, lo hice yo, que mi nombre fue Tomás Pergolini. El mío fue Octavio Majul. Y esto fue... Que yo rompimos. Boludo, no lo pude decir bien ni la primera vez. Nos vemos mañana, pipis. Nos vamos a escuchar un tema de la mejor banda de todos los tiempos, Led Zeppelin, haciendo The Rover. ¿Vos querés Ro? Escuchá el Chino Page. Escuchá el Chino Page recontra resacado en el 70 y pico, boludo. Esto es mi época. Épico. Nos vemos mañana, pipis. Vamos Boca, que ganó Boca. Adiós, papis. Chau.